Creo que esto es un error, pues ya saben, del día uno. Sería como que ahorita sí me deje entrar al escape. O sea, servicios en línea, error. A tu madre. Bueno. Cada vez que suena, hace ese pitido, por lo que vi en el en la prueba técnica de tus amistades o alguien que tienes entre tu lista de que te sigue, pues entra el juego. Todavía siglos para que se active. Corrido. Ese error de la así que del juego en el internet, eso puede ser que está bien, a lo que deben de corregir. Vamos a empezar un disparo a ciegas. Intermedio es el normal, principiante pues lo más básico, intermedio, experimentado. Como sabrán, me imagino que han visto algunos gameplays que salieron en estos días, en estas horas. Lo que viene al principio de, ahora sí que de la campaña se puede venir a decir que es un relleno. Después de que pase lo comento porque creo que sí, así es. Anteriormente en Gears. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito al fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta. La coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. Señores. ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Osmer del otro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locust después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. Pues, entonces estaremos solos. ¡Mierda! ¡Ay!
esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí. ¡Muévanse! ¡Papá! En esa vaina. Estuve en su red. Es la maldita colmena. Está toda conectada. Los locos no murieron, Jane. Kate, tu madre está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. Sí, el nivel. Moriré. Todo estará bien. Quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. Una introducción relleno, se puede decir. ¿Quién no ha tocado el Gears 4 o Gears of War 4? Y la campaña. Creo que hubiera sido más interesante que sean un resumen o una cinemática de lo que pasó después del final, lo que viene contando la historia en el libro de Gears of War Ascendance y el por qué inicia la campaña en donde inicia. Creo que eso hubiera sido más útil para quienes no han leído el Ascendance. Aunque sea el haber leído una reseña, un review. Kate no está lista. Apenas puede estar despierta. No te preocupes por ella. Estará lista. Bien. Ya casi llegamos a las coordenadas de Bear. Bienvenidos a Sura. ¿Última vez que dormiste? Anoche. Unos buenos 8 o 9 minutos y... ¿Tienes pesadillas? ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Muy bien, a ver qué conseguimos. Es hora de asegurarnos para bajar. ¿Y quién saltará primero? En definitiva... ¡Tú no! Del, estoy bien, ¿sí? ¡Claro que sí! Oh, mierda. Gracias, Del. ¡Es nuestro turno, Sam! Entendido. Esperaremos aquí arriba.
¡Nos vemos! ¡Oye, Dave! ¿Vienes? Muy bien, Control. Vamos a entrar. ¿Control? ¿De verdad? Tengo un nombre. Control. Es el reglamento, Bird. Quiero decir, Control. Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jean lo desconoce, no la lastimará. Es mi decisión, ¿de acuerdo? Si a la primera ministra no le gusta, que me grite. Cosa que sé que hará. Solo indícanos a dónde ir, Control. Haré cuanto pueda, pero recordemos que nadie estuvo en esas instalaciones por 25 años. ¿Sí? Eso es muy obvio. No están allí de vacaciones. Lanzarán un prototipo antiguo del Martillo del Alba. Y según tu información, uno de los hilos sigue intacto, ¿verdad? Sí, según ellos. Lleven a Dave a una sala de control operativa. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Creo que esto, los gameplays que he podido alcanzar a ver, creo que no han dejado pasar este coleccionable, ¿no? Y sí, voy a tratar de ir a un ritmo considerable para no fastidiar y todo. Pues también voy a, ahora sí que explorar un poco. Una reseña, ¿no? Que es uno de los virus más con un mundo, yo digo que semiabierto, ¿no? Porque abierto no creo, siempre la franquicia se ha caracterizado por ser un juego lineal, que es que de un punto A a un punto B y así, pero hubo un momento en que creo que abusaron de esto. Y eso, yo digo que se presentó mucho en el Gears of War 3 y en el 4 sí, igual hubo, pero no tanto. El Keegan debe ser el Keegan de... ¿cómo se llama? Del modo escape. Aquí hice jugar, pero ya ven qué pasó. Tan solo un poquitito. ¿Cuánto ya? ¿Cuántos coleccionables? Dos coleccionables. Trata de no morir tanto. Luz. Recordemos que hay un gran enterramiento de Locust en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un enjambre. Este
es una manera genial de volver a Asura. Sí, pero si tenemos esos satélites, podemos freír al enjambre desde la órbita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Mierda! ¿Pero qué? ¿Cómo exploras un lugar que se está cayendo? Vamos, podemos usar la plataforma. El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir, le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Tomó casi nada, ¿no? Descubre esa. Ver casi 25 años aproximadamente desde el día de. Desde el día que falleció Adam, ¿no? Por allá, podría ser útil. ¡Sí! ¡Atrapa! Me pregunto cómo será la campaña jugándola con Dave, ¿no? No esperaba que aún hubiera cuerpos. Solo algunos de nosotros salimos con vida de Asura. Extraño las lances con poquitos, las del 4, ¿no? ¡Sí! ¡Atrapa! Así llega. ¿No? Ahí está. Dave. Me trae bonos. A mí no. Cartel de concienciación del bienestar. Te mereces esto. Solo tú puedes garantizar el futuro de la humanidad. Si sientes ansiedad, duda o culpa, los consejeros están disponibles 26 horas al día para hablar contigo. Sí, es cierto. El horario en Cera es muy distinto al que conocemos nosotros en nuestro hermoso planeta llamado Tierra. Ah, me acuerdo cuando salió el 3, ¿no? Para 2011. Y yo me lo compré el mero día, bueno, más bien la mera noche del lanzamiento. Pero sin... ¡Dave! ¡Envía una descarga! Te daré un buen uso. Pero sin, ¿cómo se llama? Sin haber hecho preventa ni nada. Me acuerdo muy bien que fui esa misma noche a un Blockbuster, que por cierto ya obviamente ya no existe. Hay que pasar. Y había la cola, ¿no? Ahí estaban los que hicieron su preventa. Los que compraron la edición esa especial del Marcus con la estatua. De la estatua de Marcus, bien dicho. Y me acuerdo que me hice cola, dije, ah, a ver si me dejan, ¿no? Pues llegabas, veías como toda la gente emocionada, ¿no?
Muy bien, vamos. Ah, y fue me tocó mi ya en la fila. Y me preguntan, ¿sí se prevén o algo, no? Pero vas a comprar. ¡Sigue cayendo! Agarré. ¿Cómo ven ya? Primer día, una noche, ya llegué a mi casa. ¿Cómo estaba en la madrugada? Me puse a jugar la campaña, ¿no? Eso, de eso ya hace 8 años. Adivina quién. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Oh, ahí está. ¿Hay algo? ¿Cómo quieres hacerlo? Yo me encargo de este. Bueno, acabemos con ellos. ¡Está cubierto! ¡Disparen a ese dron! ¡Terreno alto a la izquierda por los flancos! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Es historia! ¡Lanza una granada si puedes! ¡Más drones! ¡Dave, descarga! ¡Disparen a ese dron! ¡Muerto! ¡Solo queda uno! Muy bien, eran todos. Confirmado. Bird, el enterramiento de Asura está activo. Mierda. Bien, Cóndor en el aire. Avísenme si necesitan refuerzos. Lo tenemos bajo control por ahora, Delta afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjambre no los ha destrozado ya. Hey, podríamos bajar por aquí. ¿Por dónde...? Ah, y la segunda experiencia fue, pues, esta beca mucha gente lo va a detestar, ¿no? Pero yo sí hice mi preventa del dichoso Judgment. Porque saben, pintaban que iba a ser maravillas el juego. Y pues, mayormente me llamó lo que había, ¿no? Lo del Hammer Bus clásico. Y el DLC de Alex Brandt. Que después ya valió pura M. ¿Por qué? Porque ya Microsoft después lo puso de forma gratuita. Que realmente el juego pues no jaló como esperaban. Y de hecho creo que todavía está gratuito el personaje en el store. Y eso fue para 2013, marzo de 2013. Mierda. Lo siento. Y este... Sí, Kate, dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontremos el silo. Por cierto, no te ves muy bien. Viviré. Clase de Don Santiago. Hay muchas colmenas activas. En todas partes hay un cementerio eclosionado. Con mayor razón hay que activar el martillo del alba. Esperemos que Jim piense igual. Ah, te lo compré igual de barato. En un Gamers.
Por cierto, hace como 2 o 3 años cerró. Estaba en una plaza. Era cerca de la casa. Unas cuantas cuadras. Y lo mismo, ahí sí. Me acuerdo muy bien, había gente. Yo fui de los algunas de las primeras personas que llegó a medianoche y poco a poco se fue haciendo la cola, ¿no? Yo cuando me... No tardé tanto en esperar. Y pues igual el juego básico, ¿no? No, no, no soy de... ¡Granadero, atrás! Objetivo abatido. No soy de gastarme tanto, vale. Juego reciente, ¿no? Bueno, en esta época actual no, antes estaban más, no vamos a decir baratos los juegos, pero sí económicos. Y lo mismo, llegué a la casa, metí el disco en el 360 y me puse a jugar la campaña. ¡Están saliendo de ese nido! ¡Exterminado! ¡Sí! ¡Descarga! Para mí está muerto. ¡Sale granada de fragmentación! Muy bien, nos encargaremos de todos. Un momento. Oigan, estamos en un silo. Bird, encontramos uno de los silos, pero está destrozado. Pues hay dos más. Una sigue operativa. Que tengas razón, ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. No se rompa. Dave, envía una descarga. Y pues con el 4 no lo pude hacer porque... No, aún no tenía mi 360. Digo, mi 360, mi Xbox One. Y yo lo dije, fue uno que, una de las propuestas que me hice personalmente, ¿no? Que hasta que saliese el Gears of War 4, me conseguiría la consola, ¿no? Pues ya viene el juego se lanzó, si no me equivoco, igual en septiembre, pero del 2006. Y pues yo me lo conseguí, pues, comprando el bundle. Del Xbox Slim, Xbox One Slim, de un tera, y pues con el código de descarga del juego. Como este sí, no lo jugué los primeros días o de estreno. Bueno, seguir derecho no es una opción. ¿Cuánto queda de base? Vamos a explorar. Ustedes vayan a la derecha, Marcus y yo iremos a la izquierda. Encontraremos esos hilos. Suena bien, pero sigamos en contacto. ¿Estamos seguros de esto? 2 hilos, 2 caminos. ¿Alguna idea mejor? Machín, ¿por dónde se fueron? Es distinta, ¿no? Había... En los anteriores Gears, esa opción, ¿no? Múltiple. Si te quieres ir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, después acá aquí no lo aplicaron. Vamos a ponerle algo de prisa esto. Ah.
Dave, atrapa. Pregunto cómo estará la inteligencia artificial de los bots de la campaña. Él, la escotilla, baja. Esto parece un tipo de túnel de escape, pero ¿viene de un silo? Solo hay una forma de saberlo. Averiguamos cómo salir de aquí. Ya resolví mi duda existencial. ¿Cómo se hace la carga? Es igual que con la sierra, es con RB. No. Por esta compuerta podremos salir. No se puede. Que me recuerdo que cuando hacías esto en el 3, después lo cambiabas y seguía corriendo, ¿no? Y después volvías a... Así no, o sea, ya retomaba de inmediato. Así no lo retoma. O sea, agarras, le das a correr, corres, se quiere retomar y no lo toma. O sea, no corre infinito como lo hacía en el 3. Bueno, está bien. Algo que debieron de correr. Dave, lo abres. Vaya, ¿sabes qué? No sé si en el 4 igual. ¿Quieres lugar en una colmena? Que lo hagan. Se puede hacer. Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa. Sí, rara vez agarraba. Que eso suceda después de habernos ido. Rara vez agarraba la retrolanza. ¿Lo ves? Dave se encarga. Bien, busquemos el silo. Silo. Aquí abajo. Oh, tenemos compañía. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas.
apuntar. Elimino primero al drone. Objetivo listo. ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Fuego con Sentinel! ¡Tenemos unido! ¡Lanza una granada y ya! ¡Apunten a ese dron! Jaló a la mierda esa. Me jaló el... Porque yo ya lo tenía medido con la escopeta. Me jaló. Hasta aquí llegó el tenía silo. Tenía que hacer mis estúpides. Muerte estúpida. Aquí abajo. Oh, tenemos compañía. No mames. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. Ven, atrapa. ¡Muy bien! ¡Fuego! Del, tenemos unido. ¡Lanza una granada y ya! ¡Disparen a ese dron! La retro brinda mucho. ¡Fuego concentrado en ese dron! Obvio, si le quitas el... ¡Muerto! La vibración a tu control. Con mucho liceo jugando. El Gears 3. ¡Lo tengo! Lo mismo, va a salir del éxito su disparo. ¡Concentrado en ese dron! Granada de fragmentación. ¡Apunten a ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Disparen a ese dron! ¡Apunten a ese dron!
¡Manos aquí arriba! ¡Ustedes avancen! Entendido. ¡Cuidado, un enjambre! ¡Lanzamos! ¡Oh, mierda! ¡Un carguero! ¡Control! ¡Los refuerzos vendrían bien! ¡De inmediato! El cóndor está casi dentro de alcance del tower. Muy bien, ahí van los refuerzos. Tengo guardianes y... ¡Guardianes! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Me dieron! ¡Te veo! Todos a mí, a ver. ¡Apunten a ese dron! ¡Ahí están! ¡Al fin! Ave avionación segura. Gracias por la ayuda en este asunto. ¡Hey, Control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! Divis, uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. ¡Vamos! Recibido. No, atascadas. Debemos buscar otra forma de abrirlas. Dave, revisa ese panel. Sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. En cualquier caso, la puerta está abierta. Gracias, Dave. Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada, pero ahora tengo que saberlo. Supongo que lo que falta lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar. Encuentren su oficina y regístrenla. Bien. Afirmativo. Analizando área inmediata. Detectando tecnología antigua e inferior de la CGO. Ah, por favor. Eso fue cruel. ¡Atrapa! Tenientes, es un placer servir a su lado. Sí, se extrañan las Lancers con lucecitas.
se patea. Entra acá. La entrada acá. Ese cráneo obviamente no es de humano. Ya, voy a ponerle más prisa a este pedo. No, a ver. Ah, este es un guiño, se puede decir, al Gears 4, que hace lo mismo en el museo, ¿no? En el capítulo, en el acto. Donde hay unas sillas y empieza a alborotarlas y empieza a gritar como loco. Pero ahorita, pues ya está el agregado de Marcus que le dice Madura, porque en la campaña, en esa parte, creo que todavía estaban yendo tras su rastro en busca del. El raptor que se lo llevó. Dave, envía una descarga. Ay, mi ojo. Ya ven, de chichazo. De pura suerte, pues, di con este rollo, ¿no? Oigo, me pulsa el presidente. Me parece que el hecho de poder tomar una decisión no te da derecho a tomarla. Muy cierto. Le va a dar una pista o algo. ¿En qué parte de Azur estamos? Encontré algo.
Se abre. Oh, no se abre. Muy bien, busquemos esa oficina. Ah, qué coincidencia, no se puede pasar. Ya, mucha tontería. Envío una descarga. ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Tibia, elimínalo! ¡Objetivo, teniente! ¡Destrucción inminente! ¡Todos contra ese Zion! ¡Atención! ¡JD! ¡Perdimos a nuestros refuerzos! ¡Diablos! ¡Un sayo! ¡Fuego concentrado! ¡Ah, carajo! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¿Y ahí qué? ¡Disparen a ese dron! ¿Dónde? Quítate, quítate de él. ¡Fuego concentrado en Dave! ¡Descarga! ¡Apunten a ese dron! ¡Es historia! ¡Muerto! Ya está hecho. Ahora encontremos esa oficina. ¿Cómo se ve la oficina del comandante de una instalación? No, la oficina del comandante es por aquí, pero la puerta está atascada. Dave, envía una descarga. No creo que esto sea todo. Tal vez se pueda desatorar la puerta desde dentro. Solo hay que meter a Dave allí. No es la oficina del comandante. Busca un conducto o algo así. Tiene que ser lo suficientemente grande para Dave. Vas, ya. Haré un buen uso. Así puedo saltar con todo ello. Es donde estaba Padre, ¿no?
Dave, sal por ese conducto. Trata de desatorar la puerta. ¿Y? Baird quiere datos perdidos, ¿eh? ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si los sacaron de la red, los guardarían en alguna especie de dispositivo externo. Buena esa, Dave. La amenaza de la UI no se detendrá hasta que tú la derrotes. Protege a tu familia, a tus amigos, a tu hogar. Una foto del satélite, ¿no? De Martillo del Alba. Cállalo. Ahí está. En el Gears 1, más bien, no sé si en el primero, pero sí en el Ultimate Edition. Hay planos del Martillo de Alba después de... antes de llegar a la Casa de los Soberanos. En unas mesas está. La tengo. Muy bien, la oficina. Le echamos un vistazo. Dave, envía una descarga. Buen lugar para guardar información. Dave, ábrela. Te encontré. Buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben que agradeceríamos refuerzos? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¡El silo! ¡Lo encontramos! ¡Y está por todas partes! ¡Ah, mierda! ¡Ya vamos para allá! Arma valió, madre. Te daré un buen uso. ¡Dave, descarga! ¡Mierda, por aquí no! Lo sé, JD. Así puedo. No, sin salida. Solo adorno. ¡Necesito ayuda! ¡Ay, mierda! ¡Iba en serio! ¡Vaya! ¡Los dejamos solo 5 minutos! ¡Sí, estándar! ¡Solo ayúdennos a eliminarlos! Tengo.
concentrado en ese dron. ¡Granada fuera! Lista de control despejada. Gracias por venir. No hay problema. ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es. Sorprendente, ¿no? Bien. Busca un puerto para que Dave se conecte. Si se verifica, iniciará el lanzamiento. Dave, envía una descarga. Todo tuyo. Control, ya está. Inicien el lanzamiento. Primera etapa de presurización. Comienza el lanzamiento. Error. Error. Delta, error. Hay un problema. La escotilla del silo no está abriendo. Sí, por supuesto. Sabía que era demasiado fácil. Bert, opciones. Salgan. Las puertas blindadas no los protegerán de un cohete. Muy bien, luego hablamos. ¡Vámonos! Activación de potencia hidráulica externa. ¡No! ¡Tenemos que abrir la escotilla! ¿Qué? Niño, escucha a tu padre. ¡Salgan de ahí! Vinimos aquí para esto, así que manos a la obra. Comienza la prueba de ignición. Con una mierda, James. Debo aprender a no seguirte más. Sí, suerte con eso. Hay que abrir la escotilla. ¿Y cuál es nuestro plan? No lo sé. Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior. Abramos paso hasta allí. ¡Concentrado en ese dron! ¡Hay que atravesar esa brecha! ¡Oye, Dave! ¡Atrapa! ¡Apunten a ese dron! ¡Dave, baja esa plataforma! ¡Se muestra bien! ¡No! ¡No! ¡No lo está! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Mierda! ¡Otra brecha! ¿Cuántos motores tiene un cohete? Por lo general, cuatro. ¡Vamos! ¡Maldición! ¡Se atascó! ¡Podemos irnos! ¡Vámonos! ¡Neutralizado! ¡Arriba! ¡La escalera!
Jack sigue allá afuera. ¿A quién le importa? ¿Cuatro? Es un robot. ¡No tres, es su culpa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Te tengo! ¡Despegue! ¡Quema, quema, quema! Increíble. San, listos para la extracción. ¿Qué tal primero con Jean? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Llámalo como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes. Y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. Tener que significa que no hay otra opción. Ese no fue el caso. Y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. ¿Sabes qué es porque le importa, verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. Qué mierda que dijeras eso. Sí. Yo lo siento. La cuestión es que ustedes dos se parecen más de lo que quieren admitir. Los datos están frente a ti, Damon. ¿Qué? Oye, ¿eso es todo? Pensé que el satélite nuevo se vincularía a los antiguos. No logra encontrarlos. Sin una programación regular del telecomando, la precisión de seguimiento se degrada. Muchas gracias, Iris. El tono de tu voz no coincide con el significado literal de tus palabras, así que en realidad no me estás agradeciendo. Por favor, cállate. Aún no logro encontrar los otros satélites del Martillo del Alba. Lo bueno es que accidentalmente inventé una IA que entiende el sarcasmo. Toma, la unidad que querías. Tal vez ayude. ¿A encontrar satélites perdidos? Lo dudo, pero echaré un vistazo. Oye, espera. ¿Hicimos esto para nada? Ah, sí, va a disparar. Pero con un solo satélite funcionando, va a ser difícil controlar el rayo. ¿Qué le pasa a Dave? Dave tuvo algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? De ese tipo. Sé que me arrepentiré de esto. Bien. Oigan todos, conozcan a Jack. ¿Cuándo carajos tuviste tiempo de construir esto? ¿Cuándo tuve tiempo de construir esto? Esto es lo que hago.
Me siento aquí y hago cosas que ustedes no aprecian e inevitablemente rompen. Bien, ¿y qué tiene de diferente? Toda una nueva gama de comportamientos. Escaneo mejorado, combate aumentado y módulos de soporte. Es literalmente único. ¿Y? Y es todo suyo. Ahora, si me disculpan, tengo que encontrar 1,000,000 de satélites de hace 40 años. Damon, solo hay 15 satélites perdidos. Gracias, Iris. Más sarcasmos para agregar a tu biblioteca. Antes de comenzar, Damon, el módulo de combate que tú diseñaste ya está listo. Quería que con tanto ingenio sonara sarcástico. ¿Lo logré? Por aquí. Será mejor instalar este nuevo módulo cuanto antes. Hará que Jack pueda luchar. Esto me va a gustar. A su Gundam. O su Messenger. Ah, lo que le dice de él. Digo, del JD a Kate. Creo que hace referencia a Ascendance. O Ascendance. Gears of War Ascendance. Donde, pues, Marcus es el que ayuda en una misión que tiene Kate por su cuenta, ya que tanto Dell como JD ya, como ya reinstalados en lo que viene siendo la CGO, ya, pues inmediatamente los empezaron a mandar a misiones, y pues en esa instancia solo estaba Marcus y fue quien le ayudó a buscar a ciertas personitas. Vengan, chicos. Referencia a Yotman, que mucha gente detestó, ¿no? Hará que Jack destelle, como digo yo. El enemigo quedará ciego y aturdido. Porque la Lancer, pues de ser original, fue que salió del involuntariamente de Taika, listo, ¿no? Si eso quieres, instale el módulo. Registro de lesiones, Marcus Fenix. Nombre de herido, Marcus Michael Fenix. Encapsulación. Desgaste a celular. Celular acelerado. El paciente se encuentra en buen estado de salud y de mal humor. De haber permanecido encapsulado una hora más, probablemente se habrían producido lesiones graves e irreversibles. Existe evidencia de que el fluido de la vaina estaba destinado a descomponer el cuerpo del paciente a nivel celular. Presenta daño superficial en el rostro y en el tracto digestivo. Se espera que el paciente se recupere por completo. Ah, es referencia a en que lo secuestraron en el cuarto. Y salió de la vaina. Bueno, lo sacó JD de la vaina.
Instalado y equipado. ¿Y cómo se usa? Ven a ver, por aquí. Muy bien, tomen un arma y cúbranse para poder comenzar la prueba. Iris, activa Alfa 331. Ciertamente, Damon. Entonces, supongamos que tienes un objetivo bien cubierto y bastante cómodo. Esta habilidad de Jack lo solucionará. Apunta al DB y actívala, y verás qué pasa. Muy bien, acábalo. Secuencia de prueba completada. Eso podría ser útil. Ahora intentémoslo con múltiples objetivos. Iris, activa Alpha 332. En camino, Damon. Jack debe recuperarse entre destello y destello. Una vez recargado, ataca de nuevo. ¡Asaltando! ¡Descarga! Posible soltar. ¡Una de destellos! Cuidado, recargando. Recargando. ¡Jack! ¡Una descarga! Posibles contactos hostiles. ¡Jack! ¡Destellos! ¡Regalando arco! Pueden correr de nuevo si quieres. Secuencia de prueba completada. No te ofendas, JD, pero Jack es mi nuevo mejor amigo. Estoy muy feliz por ti. Por ustedes dos. Pero ahora necesito que devuelvas las armas al casillero y que te vayas de aquí. ¿Quieres eliminarlos? Bueno. Ah, lo notaste. Sí, puedes potenciar las habilidades de Jack con los componentes adecuados. Antes de que vayas a ver a Jean, pasa por la armería. Quizá puedas tomar prestado algo. Ah, sí, lo haremos, sin duda. Bien, podré retomar mi labor. Lo que Damon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. ¡Gracias, Iris! La franqueza es uno de los rasgos más admirables de Iris. ¿De dónde lo habrá sacado? Ah, Bear. Sé que te enojaste un poco cuando Jean te metió aquí. ¿Qué te parece ahora? Lo estoy disfrutando. El taller es tranquilo, calmado. Damon no está siendo sincero. A la primera ministra y se refirió a ella varias veces como... No hay que dar detalles, Iris. Además, ¿por qué dijiste eso? Detecté una genuina preocupación personal por ti en el tono de la Cabo Díaz. Por lo tanto, me pareció apropiado informarle de cómo te sientes realmente. Sarcasmo inapropiado. Instinto protector incompetente. Iris, ¿segura que no eres mi madre en secreto? Eso no huele tan bien. Damon, te alegra saber que localicé uno de los satélites desaparecidos. Excelentes noticias, Iris. ¿Dónde? En el fondo del mar de Goraznaya, a unos 24 kilómetros de la costa. Oh. Al parecer cayó de la órbita. Tu capacidad viva es impresionante, Iris. Y Damon, eres muy guapo. Esa observación. Sí, eso pensé. Ya casi funciona el martillo. No se dicen más cosas. Qué bueno que se alíen otra vez. ¿Sam baja mucho aquí? Ya sabes, cuando puede. Damon y la señorita Byrne están pasando por dificultades en su relación. Ay, no. Creé un monstruo. Bueno, Iris, adelante, explica. A la señorita Byrne le gustaría conmemorar su relación duradera, pero no marital con un tatuaje. Pero Damon le tiene miedo a las agujas. Esa es la situación.
Las agujas no me dan miedo. A Dave no le asustan las agujas en exceso. De hecho, clasificaría su miedo como una fobia típica. Bert, hazte ya un tatuaje para tu amiga especial. ¿Quieres compartir algo más, Iris? Quizá la frecuencia con la que hacemos el amor. No veo por qué eso sería de interés para los invitados. Decoro increíble. Oh, mega meca. En verdad nos salvó el trasero la última vez. Sí, así me atrasé un poquito, pero es que hay muchas cosas en el juego por observar, ¿no? Guiños hacia lo que había sido toda la franquicia. Y pues uno como buen fan, pues disfruta de ellos. Pues bueno, en lo personal. Voy a ver. Sam quiere un tatuaje. Y Bert no. No quiere comprometerse. Bert, lo siento, pero debemos irnos. Tranquilos, tómense su tiempo. ¡Vamos! Hola, Faz. ¿Cómo te trata la vida en la retaguardia de Jill? Genial, pero... No todos podemos irnos a una misión secreta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te enteraste? Sí. Este es un ejército, no un monasterio. Sí, está bien. Bueno, mira, te dejaremos el importante trabajo de las máquinas de perforación. ¡Fin del combate! Espera un segundo, palo de mierda. ¿Palo de mierda? ¿Del qué opinas? No lo sé. Tal vez un palo hecho de mierda. O... un palo que se usa para remover mierda. Muy bien, al diablo. Hagamos de esto algo interesante. Tú y yo pelemos ahora. ¿Y cómo es que golpearte es algo interesante? ¿Sí o no? ¿Quieres ser parte de esto? Seguramente lo que se está midiendo aquí me dejará en clara desventaja. Entonces, de nuevo, tal vez no. Muy graciosa. ¿Te interesa o no? Cuenta conmigo. Amigos, tomemos el módulo de Jack y salgamos. No, será divertido. Hijo de... ¿Qué tal les va con la diversión? Inténtalo de nuevo, Faz. Este es el asunto, Faz. Entrenarás con un robot, pero no te vencerá. Va en contra de su programación. Pero eso explica... ¡mierda! Tu inseguridad. Mucho, la verdad. ¿Quieres un consejo, Phoenix? No, estoy bien. Jean ama a sus chicos dorados. Pero nunca por mucho tiempo. Fue divertido. ¡A la mierda! Bien, ahora que se acabó la hora feliz de Faz, ¿podemos ir por el componente? Hay cosas que ver. Debo decirte, ese golpe bajo, una maravilla, colega, una maravilla. Es raro ver a los divis, ¿no? De nuestro lado. Todo el 4 está bien. Mami, jode. Visto para los usuarios del gimnasio. El teniente Faz Chutani fue expulsado indefinidamente del programa de capacitación quincenal de combate cercano. Como quien dice, no es bueno en el mano a mano. Es bueno estar entrenando con el Divi. Y Jay dice, está siendo mofa de eso. Como dice, un Divi está programado para entrenarte, pero nunca para derrotarte o hacer serio, ¿no? O ponerte al límite de la muerte.
el componente que tomaremos prestado. O a robar. Prefiero préstamo. Indefinido. Eso que me parece genial el nuevo Jack. Ya quiero verlo en acción. Controla un poco el entusiasmo. Aún tenemos que ir al despacho de Jim. Sí, creo que papá ya tuvo suficiente tiempo a solas con ella. Nunca me acostumbré al campo de visión con estas cosas. Sería raro ver un JD con casco. No dudo que lo vayan a sacar. ¿Quién es? Gunderson. ¿Quién es Gunderson? Es de... Vaya, Faz dejó su casillero abierto. ¿Dónde hay una bomba fetida cuando la requiere? Vamos, ya basta. Tienes que consultar a alguien sobre estos dolores de cabeza. Lo haré, lo prometo. Después de que hablemos con Jim. Tónicamente inestable antiplano de Jacinto. Su construcción requiere una combinación de ingenio tecnológico y arquitectónico sin precedentes. La construcción de la primera unidad Divi Pastor totalmente autónoma, lo que marcó el inicio de la nueva era de automatización, seguridad y capacidad infraestructural. La construcción del primer rompevientos completamente cerrado. Hoffman.
Permíteme dejar algo bien claro. Cuando se trata de esta arma, no comparto tu optimismo. Es la primera vez que alguien me acusa de optimismo. Sí, bien. Quiero recordarte que tu esposa rechazó la idea de volver a activar el martillo. Pensé que respetarías los deseos de Anya. Voy a fingir que no dijiste eso, por el bien de ambos. A Anya le habría gustado... No tienes derecho a hablar sobre ella. Si piensas así, no discutiré. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te dio un hijo. Y a mí. Yo honro a Anya. Amaba a Anya. No me importa si me crees. Cuando mi programa estaba en sus inicios, ella vino a mí. Se ofreció en ambas ocasiones como voluntaria. Ver a la primera ministra Stroud en tratamiento. ¿Sabes cuántos niños están vivos hoy gracias a ella? Deberíamos enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. Tu inspiración era mi esposa. Primera ministra, el teniente Phoenix y su escuadrón. Que pasen. Ah, teniente. Me dijeron que tuviste una misión exitosa. Primera ministra, ¿lo puedo explicar? Por supuesto. Explica por qué Damon Byrd me reemplazó y por qué el lanzamiento de un satélite del Martillo del Alba no requiere mi aprobación explícita. Misma línea, ¿eh? Teniente, el Martillo del Alba cobró más vidas de la CGO que la mayoría de los ejércitos que enfrentamos. Tu padre lo sabe tan bien como cualquiera. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de las personas que las usan. El martillo del Alba no volverá a activarse. Ah, ese será un informe sobre la evacuación del asentamiento 2. ¿Están evacuando el asentamiento 2? ¿Por qué? Algo ha estado ocurriendo en el cementerio cercano. Jefe Carmine, lo escucho. ¡Señora, nos están atacando! ¡Necesitamos ayuda inmediata! Por favor, más lento, jefe. ¡Envíen refuerzos! Movilice la cuarta división. Asumiremos el control de la iniciativa. De acuerdo. Vamos. James, ya llegamos. ¿Dónde nos quieres a mí y a Kate? Puerta principal. Cuiden que no vaya a entrar el oficial con mayor rango aquí, ¿verdad? Y vamos a reforzar a Carmine en el centro del... No puedo creer que regresamos. Hicimos nuestro trabajo. Tienes que superarlo. ¿Superarlo? Oiga, no es el momento. Cole, veamos qué hay afuera. ¡Oh, mierda! ¡Agárrense de algo! ¿Dónde estás? ¡Resistan!
¡Descarga! ¡No! ¡Quítenme esta maldita cosa de encima! ¡Ese era el último! Gracias. Ahora, sáquenos de aquí. ¡Paz, ve por Cole! Gracias. Bueno, eso estuvo mal. Bear, nuestro Raven cayó. ¿Nos puedes comunicar con Carmine? Imposible, está sin radio. El centro sigue luchando, pero el enjambre lo tiene acorralado. Date prisa si puedes. Vamos en camino. Andando, Delta, vámonos de aquí. Ah, mira. Ah, no comenté nada en lo que viene a ser toda la cinemática, ¿no? Pues más o menos ya nos dan a entender cómo es que falleció Anian. El detalle fue de que nos dan a entender que Marcus no se le para. Digo, no puede tener hijos, ¿no? Es que también hay que tener en cuenta cuántos tendrá ahorita. En lo que viene eso cronológicamente el juego. Hay que hacer el cálculo, ¿no? Porque ahí viene la guerra del péndulo. ¿Cómo cuántos años tenía? Calculémosles unos, pendejamente, unos 20, máximo 25 años. Después de eso vino el día E. Ya, vi a una descarga. El día E lo, pues... Podría ser una outsider. Vamos, démonos prisa. Ahí está. Pues ten, entender que Anya conoció a Gino, Gin conoció a Anya a finales del Software 3. Oye, Jack, envía una descarga. Ah, el TZ. Entre las guerras del péndulo y todo, pues Marcus estuvo como 14 años preso. Les calculen, tendrá entre 39, 35 años en el Gears 1. Más o menos, como no. Con unos 45, 47. Entre el 2 y el 3 no pasó tantos años. El centro está más lejos de lo que esperaba. Entonces movámonos, Delta. Resumen de eso, los 25 años que han pasado entre el Gears 3 y el 4, que serán cuanto a unos entre 65 o 60 años. Pues, se puede decir que cuando nació JD. Muy bien, por aquí. Marcus ya estaba grande, ¿no? Como unos 40, después de unos años, porque ella... Ella la conoció, ellos se conocieron en la etapa de la guerra del péndulo. Me imagino que cuando estaba encerrado, pues, lo visitaban, ¿no? ¡No, mierda! Bear, tenemos un Swarmac. Enviaré unidades de civil para que se encarguen. Tú ven con Carmine.
en cuanto terminemos. ¡Entraron drones, Jack! ¡Destéllalos! ¡Una de destellos! ¡Apunten a ese dron! ¡Disparen a ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Va una granada! ¡Negativo! ¡Disparo! ¡Derriben a ese granadero! ¡Apunten a ese dron! ¡Sala despejada! ¡Camiones de evacuación! ¡Diríjanse al centro! ¡No se detengan! ¡Lizzie! ¡Mantén tu convoy lejos de él! ¡Delta! ¡Yo lo iba a rodear en círculos! Recuerda, Cabo. Son más rápidos de lo que parecen. ¡Delta, fuera! Y digo, pues, Anya debe oscilar en la misma edad que él, como unos 35, 40 años. Pues, a esa edad más o menos tuvo a JD. Y pues, en la plática, pues, te da a entender de que ella, Anya, se embarazó por segunda vez. De un hijo, una hija, y pues creo que por el tratamiento a la hora del embarazo, pues falleció. Por eso Marcus detestaba a la CGO, ¿no? Parece que Keijin es la fundadora, la iniciadora de tal. Y en lo que viene siendo el 2 hacen referencia a este, ¿no? A ver, mejora. Al principio de la campaña. Que tengo que contarlos. Ahí dice la campaña, cuando están andando en el asentamiento por el fabricante, hay una parte en la que entran a un como hospital. En esta, pues, Kate, pues, se reniega, pues, a ser parte de ello. Que usen, pues, ahora que literalmente su cuerpo para la sobrepoblación de Nueve Fira, o de lo que viene siendo la repoblación de los ejes. El de Lizzie, por su rapidez. Ella es el mejor piloto que tenemos. ¡Diablos! El problema es que ella lo sabe. La especie, ¿no? Vendría siendo lo que en su tiempo usaba la CGO de las granjas. Atravesemos por este edificio. Referencias. Ahí está el cómic donde... ¡Todos atrás! ¡Ahí vienen! ¡Oye, retírate, soldado! ¡Somos Gears! ¡Ay, mierda! ¡Lo siento, teniente! ¡No pasa nada! ¿Qué haces aquí? Perdimos a nuestros DBs y tenemos civiles atrapados aquí dentro. Lizzie Delta solicita extracción de civiles. Sector 8, complejo de departamentos. Entendido, Delta. Voy para allá. Se lo agradezco, teniente. No es nada, soldado. ¡Vamos, Delta!
poquito la historia de Alex Branner en base a las granjas, que está muy, algo densa. Algo densa. Lástima que no volvieron a usar este personaje porque se... Me disculpo nuevamente por el fuego errante, teniente. Qué bueno que llegó en ese momento, señor. Pero viene un convoy en camino. No, mira, yo. Maldición. ¿Ese es Augustus Cole? ¿Están atacando otros asentamientos? Tenemos que salir de aquí. Cuidado afuera, señor. Afirmativo. Vamos, Delta. Soy el oficial con mayor rango, lo que significa que yo solicito los refuerzos. Sí, señor. Yo lo repararé. Gracias. Un poco de exploración rápido. ¿Con qué es el enjambre, eh? No me impresiona. Nadie destroza mis camiones. Eso solamente lo hago yo. Lanzando granada de fragmentación. Exterminado. Siguen atacando, no se detengan. Ejecución de maniobra de guardia. Una de destellos. ¡Apunten a ese dron!
Aquí no logra. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Descarga! ¡Ah, no se me ve! ¡Acábenlos! JD, el cóndor está cerca. ¿Qué necesitas? ¡Ah, carajo! El teniente Sutani solicita sentinelas. Ah, ¿yo entonces? ¡En camino! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Guardianes, aseguren esta calle! ¡Cumpliremos con nuestro deber, teniente! Si no quedan camiones, no podremos sacar a los civiles. ¡Apunten a ese dron! ¡Jack, una descarga! ¡Mierda! ¡Zion! Muy bien, escuchen. Aquí viene su MVP. Muy bien, gracias. ¡Hay que derribar a ese Sayo! ¡Una de destellos! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Descarga! ¡Listo! ¡Calle despejada! ¡Reagrupémonos! Uno está sobreviviendo al ataque de ferias de esas. Me recuerda al Monte Cadar. Fíjame, Juan. La calle está despejada, pero la azotea no. ¡Tenemos un Pouncer! ¡Espérate, Freezer! ¡Entonces a cubierta! ¡Con las púas! ¡Una descarga! ¡Apunten al Pouncer! ¡No te lo acerques! No se puede entrar en tiempo de servicio. ¡Jack! ¡Al estómago! ¡Hay que ir primero por el Panzer! ¡Apúntenle a la cola, cola! ¡Por eso me sigo aquí! ¡Todo despejado! Muy bien, muchísimas gracias. Ah, no tiene munición. Lizzie, ¿lista para seguir? Sí, solo debo reunir a los civiles que encontraste. Delta, superan en número al escuadrón de Carmine. Se resguardan con unos civiles en la torre. No durarán mucho si no llegan pronto. Te necesitan en el centro. ¿Ve? La puerta está por los escalones. Vete por el parque.
Bien, ya lo oyeron, andando. Oye, Del. ¿Vas a estar bien? Quizá no tengan problemas con dispararle a inocentes, pero yo sí. ¿Inocente, eh? ¡Inocente! Entonces la gente que arroja bombas es inocente. Es bueno saberlo. ¡Ustedes dos, ya basta! Esperen. Me enteré de eso. ¿Eran ustedes tres? No los tres. Uno de nosotros mantuvo a sus divis bajo control. ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos. ¡Claro que no! ¡Abrieron fuego en una manifestación! Cada manada necesita un buen sacrificio. Sé a quién de esta manada sacrificaría. Batista, digo, a Faz. Todos lo saben, el dichoso Batista que... Mira, lo que pasó, pasó. Ahora concentrémonos en completar la evacuación. ¡Tienes la maldita razón! En unos días lo hace como el... los raperos, eso, ¿no? Que salieron para el 4. Que sus diseños eran... eran Cole. Y si no me equivoco, el P era... un diseño entre... sí, el diseño de la guerra de péndulo, ¿no? El clásico. Pues está decía aquí este güey es Faz. Este digo Faz, ven acá. Ahí está el centro. Este güey es Batista. Mierda, Carmine, bueno, está en problemas. Cabello así, con los lentes. Parece que tenemos que cruzar al otro lado. Ya ni sé cuántos tengo. ¿Lo guardaste? ¿Lo guardaste? Alguien explicarme cómo funcionan estas mejoras. En fondo. El convoy. Mierda, el enjambre también delicioso. Derriba nuestros cóndores. Sí, apuesto a que el maldito Swarmak lo derribó. Cada cóndor que perdemos implica menos refuerzos. Teniente, se re... Solo por el Divi me di cuenta. ¿Sí, no? Jack, vi a una descarga. ¡Ah, mierda! Un raptor. Si esa cosa llega al centro, los problemas de Carmine empeorarán muchísimo. ¡Vamos! ¡Oigan, Jubis! ¡Elimínenlos! ¡Fuera, bomba! ¡Quiero decir algo! ¡Estos ex... vos se tienen que ir! Ahí se rompe. No hay nada, no hay nada.
Oye, Jack, envía una descarga. ¡Derriben a ese explosivo! ¡Mira los destellos! ¡Cayó el último! ¡Carmine vuelve a tener comunicación! ¡Lo pongo! Phoenix, solo me queda un escuadrón de Divis. ¿Dónde diablos estás? ¡Resiste, sargento! ¡Casi llegamos! Una descarga. Es un mapa de Judgment. El 1. Había algo por allá. Coloso de cera. ¿Cuál era ahorita? Lo que necesitamos es acción, movimiento. Ya. Oye, Jack, envía una descarga. ¡Ataquen! Parece que los Divis de Carmine todavía pueden pelear. ¡Vamos! ¿Quién dejó su pastel? Una descarga. ¡Adentro! ¡Conmigo! Parece que Carmine y los civiles están atrapados en esa torre. Vamos a enseñarles a estos Divis cómo se hace. ¡Despejen la plaza! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Jack! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Lo revise! Lanzando granadas. ¡Hay que resistir! ¡Fuego concentrado en ese dron!
¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Quieres un poco? Yo creo que no. ¡Sigan derribándolos! ¡Granada colocada! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Disparo! ¡Una de destellos! ¡Ah, qué estúpido! ¡Fuera, bomba! ¡Lo tengo! ¡A una granada! ¡Tomaron la torreta! ¡Eso es, Delta! ¡Buen trabajo! Zona despejada, Carmine. Gracias, Delta. Pero van a llegar más enemigos. Nuestro envío de suministro sigue ahí. Que sirvan de algo los nuevos Lancers de Bird. Afirmativo. Mantén a esos civiles a salvo. Nos encargaremos de todo. ¡Ojo! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, lanzagranadas, Lancer! ¿De dónde diablos saca el tiempo, Bird? ¡Tomen! ¡Úsenlos mientras están calientes! ¡Me llevaré eso! ¡Ahí vienen! Bien, Delta, pongámoslos a bailar. ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Jack, destellos! ¡Disparen a ese dron! Objetivo abatido. ¡Descarga! ¡Y quédate abajo! ¡Mierda! ¡Tenemos un Zion! ¡Humanos! ¡No es! ¡Sí, cariño! ¡Es historia! ¡Dispare! ¡No me dieron! ¡Dispare! ¡Ya voy! ¡Bomba va! ¡Se van a meter por el... ¡Dispare! ¡Carajo, son muchos! Chico, me quedan un par de cóndores. ¿Qué refuerzos necesitas? Envía pastores. Entendido, ya van. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Pasó a tu creativo! ¡Esto de lava sí me gusta! ¡Es un delito! Para que lo sepan, odio el asentamiento 2. ¿Quieren detener el tren Cole? ¡Eso no va a pasar! Las transgresiones guardadas en el mundo serán sancionadas. ¡Vamos, idiotas! ¿Quieren pelear? ¡Adelante! ¡No se deben alterar la paz! ¡Fuego concentrado! ¡Una de destellos! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Derriben a ese granadero!
¡Insulten a ese dron! ¡Disparen a ese dron! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡A una granada! ¡Ya! ¡Una de Chubis! ¡Rastreando! ¡Conserve la calma! ¡Se restaurará el orden! ¿Eh, le di? ¡No mames! ¡Sí! ¡Ya te vi! ¡Espera! ¡Púlten a ese dron! ¡Regresa! ¡Nos atacan por la derecha! ¡El que haya suba a esa torreta! ¡Ríndase ante la CGO! ¡Bomba va! ¡Disparen a ese dron! ¡Conserve la calma! ¡Se restaurará el orden! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Apunten a ese dron! Las transgresiones contra la CGO serán sancionadas. ¡Roda atacada esa unidad! ¡Obedezca! ¡Obedezca! Hasta allá. Solo me descuidé un rato. Tengo que volver a hacer todo. ¡Nos atacan por la derecha! ¡El que alguien suba a esa torreta! ¡Conserve la calma! ¡Se restaurará el orden! ¡Entrado en ese dron! ¡Apunten a ese dron! ¡Tantos cabrones! ¡Disparen a ese dron! ¡Capaz de dispararle a un solo dron! ¡Amenaza identificada! Sí, es que perdí tiempo. ¡Conserve la calma! ¡Se restaurará el orden! ¡Fuego concentrado en ese dron! ¡Apunten a ese dron! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Atacando! ¿De cuántos son? ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Amenaza identificada! ¡Derriben a ese granadero! ¡Disparen a ese dron!
somos sus amigos. ¡Ese dron! ¡Bomba va! Ese raptor que estábamos siguiendo. ¡Tenías que preguntar! ¡Atrás! ¡Fuego a distancia! ¡Oh, esa cosa no me tragará! ¡Oh, diablos, no! ¡Oh, una bestia horrible, ¿no? ¡Mamazota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perra! ¡Jack, destellos! ¡Oye, amor! ¡Alguien de tu tamaño! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Descarga! ¡Voy para allá! ¡Único! ¡Vaya, cuánta mierda! Los demás no existen, puta. Todos los que están a mi alrededor valen verga. Todo por ir por las putas. Muy bien, creo que ya está. Todo despejado. ¡Hey! ¿Qué pasó con ese raptor que estábamos siguiendo? ¡Tenías que preguntar! ¡Atrás! ¡Fuego a distancia!
¡Ah! ¡Esa cosa no me tragará! ¡Ah, diablos, no! ¡Descarga! ¡Excelente! ¡Vamos, mamazota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perra! ¡Fuego concentrado en ese raptor! ¡Oye, raptor! ¡Por aquí! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Granada de fragmentación! ¡Lanzando! ¡Por qué! ¡Ah, claro! ¡Una de destellos! ¡Me hirieron! ¡Que venga alguien! ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Ya voy! ¡Aguanta! Castrantes estos hijos de la chinga. Muy bien, creo que ya está. Todo despejado. ¡Hey! ¿Qué pasó con ese raptor que estábamos siguiendo? ¡Atrás! ¡Fuego a distancia! ¡Ah! ¡Esa cosa no me tragará! ¡Ah, diablos, no! ¡Descarga! ¡Oh! ¡Una bestia horrible, ¿no? ¡Derriben al raptor! ¡Vamos, mamazota! ¿Te crees muy intimidante? ¡Cero, perra! ¡Oye! ¡Raptor! ¡Por aquí! ¡Métete con alguien de tu tamaño! ¡Lanzando una granada! ¡Una de destellos! ¡Descarga! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Un raptor menos! ¡Carmine! ¡La plaza es segura! ¡Continúa la evacuación! ¡Recibido, Delta! ¡Vamos en camino! ¡Qué mamada! ¡Muy bien, evacuados! ¡Escuchen! ¡Doblen el paso hasta los minotauros! ¡Sin objetos personales ni equipaje! ¿Acaso no oyen? ¡Nada de objetos personales! ¡Carmine! Vaya, hoy le salvaste la vida a mucha gente, sargento. ¡El matalarvas regresa, cariño! Matalarvas, matenjambres, no importa. Rescatado por mis viejos aprendices. ¡Tío Clay! Y ahora debo levantarme de nuevo. Empezaba a preocuparme, no te reportaste. La radio murió. Y estos tipos me sacaron de un aprieto. Creo que te debo dos, Phoenix. ¿Y ahora qué?
Ah, qué carajos. ¡Ay, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡JD, la perdimos! Raven abatido. Vayamos donde cayó. Esto servirá. Jack, envía una descarga. ¡Deberíamos ir a ver si hay sobrevivientes! Oye, Jack, envía una descarga. ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar al Raven! Hay fuego en el camino. Busquen cómo pasar. ¡Por aquí! Un kit cardíaco. Oye, eso tiene estimulantes. Dale, tengo una idea. Con esa mejora Jack nos puede estimular para pasar el fuego. ¡Ah, muévete! Jack nos estimula. Podremos atravesar corriendo. Muy bien, vamos. No, es bastante fuerte. Lo había olvidado. Mapa del 13.
¡Hazlo! Muy bien, es hora de un estimulante. ¡Francotiradores! ¡A eliminarlos! ¡Una de destellos! ¡JD! ¡Usa tu estimulante y flanquéalos! Yo te ayudo. ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Eh! ¡No mames! ¿De dónde? ¡Nada! ¡Qué mierda! No alcanzó a revivir antes que yo me lanzara al fuego. Muy bien, es hora de un estimulante. ¡Francotiradores! ¡A eliminarlos! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Jack, destellos! ¡JD, usa tu estimulante y flanquéalos! Lanzando granada de fragmentación. ¡Lo tengo! ¡Eso es, Jack! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Es
historia. Yo te ayudo. Voy a atacar. Ah, ya morí, ya morí. Me dieron. Ya morí. ¡Aguanta! ¡Llego enseguida! Muy bien, es hora de un estimulante. ¡Del, francotiradores! ¡Minarlos! ¡Apunten a ese dron! ¡Jack, destellos! JD, usa tu estimulante y flanquéalos. ¡Me dieron! ¡Ah, me lleva la chica! ¡De vuelta a la pelea! ¡Me dieron! ¡Voy para allá! ¡Revive! ¡Buena asistencia, Jack! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Apunten a ese dron! ¡Dame una mano! ¡Ya valió otra vez! ¡Ya valió! ¡Ya valió! ¡No, no, 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 no! Tengo que volver a agarrar la porquería esa. Muy bien, es hora de un estimulante. ¡Mierda! ¡Llegamos tarde! ¡Del, francotiradores! ¡A eliminarlos! ¡Jack, destellos! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Eddie! ¡Usa tu estimulante y flanquéalos! ¡Quítate del camino! ¡Una de destellos! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Nos encargamos de todos! Si el rebaño consigue acabar con nuestros robots, jamás conservaremos el asentamiento. JD, Del, Marcus y yo tuvimos que dejar el mundo. El enjambre está en todas partes y no tenemos control. Algo interfiere en la comunicación. ¿Copiaste, Kate? Nos separamos de Cole, Faz y Carmine. Debemos reagruparnos. En el teatro. Afirmativo. Nos vemos allá. Vamos, JD. Acortemos por el hotel. ¡Ah!
Ahí, por el muelle de carga. La tengo. Vamos, adentro. Oye, Jack, danos un poco de luz. Ah, mierda. Estamos perdiendo muchos kilos. Phoenix, regrese a mi convoy. Trataré de sacar a la gente. Entendido, Lizzie. Suerte. Oye, aguanta. Hundido, abajo. ¡Dije alto el fuego! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy yo! ¿Broma? El rebaño no solo apaga a los Divis, también los convierte. ¿Qué demonios? El rebaño.
mierda. Cuidado. Es mejor no despertar. Ahora vayamos por el resto. Puntería. Jack se está recargando. Oye, ya. Bien, destruidos todos. Ya tuve suficiente de esta película de terror. Hay que ir al teatro. Nada que decir. Vamos.